Soma hizo bien al construir este túnel. De pintura amarilla. Este túnel conduce a la casa comunal. El traidor lo señaló con una cruz amarilla y dejó el camino abierto para que entrase. El traidor debió de salir por aquí con más gente para dirigirse a la orilla del río. Alguien llevó este cubo de pintura amarilla hasta la orilla del río. Pintó rápidamente un dracar varado aquí y zarpó con aliados que eran la tripulación del navío. Ayúdame, sé mis ojos. ¡Tranquilízate, dentro de Loki!
¡Te tengo! ¡Por los flancos!
¿Listos? ¿Listos? ¡Fuego! ¡Fuego! Va a ser tu fin. ¡A toda vela! ¡Menos vela! ¡Yo no sé qué ocurre! Caldo. Endlich er hat gerast!
Bien, ya tenemos lo que buscábamos. ¡Vámonos! ¡Arcos listos! Well, in Hall of Kings, on ocean steed, my words gain wings. Oh, things need I forth will bring, for noble deeds thine honor sing. The brave man slain, Valkyrie's way. ¿Puedo ver tu mercancía?
Ah, un artículo excelente. ¡Qué pronto distingues la calidad! ¿Has acabado? Hasta luego, ya nos veremos. ¡Sácale buen partido a tu equipo! Será un lugar magnífico para trabajar, Eivor. Gracias. Si tu labor nos beneficia, me ocuparé de que puedas llevarla a cabo mientras vivas entre nosotros. Os beneficiará, ya que compartimos una causa y un enemigo. Han hundido las zarpas en el corazón de Inglaterra. Si los destruimos allá donde tienen más poder, te resultará mucho más fácil tejer alianzas. En Lunden operan sin impedimento alguno. Si logras erradicarlos, toda la ciudad estará en deuda contigo. Le haré saber tu idea a Randby. Quiero conocer su opinión. Bien. Pero antes, hay algo más que quiero compartir contigo. Un regalo. ¿Un regalo? No puedo mostrártelo aquí. ¿Querrías acompañarme? Eso haré. Adelante. Siento que respiras con pesadez, Rita. ¿Todavía te da problemas tu herida? Me temo que sí. Siento un dolor en el pecho para el que no tengo ningún remedio. Descansa, pues. Mientras tu mente siga estando aguzada, mejorarás. Por supuesto. Aunque no quiero disgustar a mi mentor. ¿De veras arriesgarías tu salud y tu vida para complacer a Basim? No lo comprendo. No espero que lo entiendas. Cuando llegamos, noté una sombra de sospecha en tus ojos. De duda. De recelo. ¿Es una pregunta? No. Solo una observación. ¿Estás en condiciones de manejar este barco? Sí. No te preocupes. Tan solo me fatigan los esfuerzos prolongados. La energía se me agota bastante rápido. ¿Y cuál es ese regalo que quieres darme? No te lo daré yo. Es un regalo que debes darte a ti mismo. Más acertijos, siempre tan ameno. Te lo explicaré de otra manera. No es un regalo que se da ni se recibe. Es un modo de vida. Me quedo igual. Es algo más fácil de demostrar que de describir. Entonces esperaré. Perdona la mofa. Lo que te ofrezco es un salto de fe. Uno de los ritos más sagrados de nuestra hermandad. No es un arma para combatir a nuestros enemigos, sino un acto que fortalece nuestra determinación. Al igual que tu meditación, nos da una mente centrada, unas manos firmes y un corazón sin miedo. Y también nos ayuda a movernos, ya sea en el aire o entre las sombras. Lo llamas salto, pero estamos escalando una colina muy empinada. De nuevo, ahí está la sombra de la luna. Ya falta poco. Ahí está nuestro destino.
Sospecho que pretendes tirarme de este acantilado. ¿Me equivoco? Avísame cuando vayas a empujar. ¿Y estropearte la sorpresa? Para ejecutar con éxito el salto de fe, debes entregarte a algo mayor. ¿Los dioses? Debes entregarte a ti misma. Abraza la esperanza de que la muerte no te llegará antes de tiempo. Créelo y no temerás a nada. Nuestra muerte ya está determinada, entrelazada con el tejido del mundo. Temerla sería un desperdicio de miedo y lágrimas. Bien. Tu mente está lista para aprender esta lección. Yo saltaré primero. A mi señal deberás seguirme. Confía en tu fe, en tu fuerza, y entonces volarás. ¿Quieres que salte desde aquí? Sí. Si voy a volar, preferiría tener alas. Gracias por la lección. Aguarda y observa. ¡Hitham! ¡Hitham! ¡Loco descerebrado! ¿Estás herido? ¿Ves? Mi fe ha sido más fuerte que mi miedo. Y el suelo era lo bastante blando. ¡Eivor! ¡Jamás había visto esta faceta tuya! ¡No alimentes tus miedos! ¡Domínalos! He sido testigo de mi muerte en una visión. Todavía no es mi hora. Una caída perfecta. ¿Qué has sentido? No mentías. He sentido locura y vigor. He purgado mis miedos. Un regalo para mí misma. Ahora lo comprendo. Gracias por enseñármelo. No hay de qué. Y gracias a ti, Eivor, por escucharme. Dices que este salto de fe es un rito sagrado. ¿Todos los ocultos deben superarlo? Hasta donde yo sé, así es. Es un rito de iniciación que se remonta a antes del nacimiento de Jesucristo. ¿Acaso pretendes iniciarme? Lo intentaría si te viera dispuesta, pero ese no es mi propósito en Inglaterra. Basim y yo venimos a por una presa mayor. La Orden de los Antiguos. Exacto. ¿Recuerdas el medallón que le arrebataste a Kyotbe? Ese es su símbolo. Son una plaga y esperamos desterrarla de este mundo. Como nosotros, actúan en secreto. Pero su meta es gobernar el mundo, no liberarlo de sus grilletes. La Orden no es la única que ansía gobernar. Sigurd y yo buscamos lo mismo, una tierra a la que llamar nuestra y el honor que trae consigo. No te compares con esa gente. La Orden no tiene honor ni principios, no tienen humanidad. Y sin embargo ocupan muchos de los tronos de Inglaterra. Si quieres pacificarla por la seguridad de tu clan... Entonces tal vez me interese ayudarte. Lo entiendo. Buscas alianzas. Quieres librar Inglaterra de su podredumbre. Compartimos esperanzas y una misma causa. Tal vez creas que esta tierra la gobiernan jarls inofensivos y thegns incompetentes. Pero observa bien y hallarás una amenaza mayor. La mano invisible de la Orden es omnipresente. Lo moldea todo y emponzoña cada estrato de la sociedad. Desde humildes pescaderos hasta ricos mercaderes. Desde opulentos thegns hasta reyes inservibles. ¡La Orden lo corrompe todo! Basim me ha encargado una tarea. Buscar a la Orden de los Antiguos en los rincones más oscuros de Inglaterra y eliminarlos. Si colaboramos para lograr ese fin, ambos saldremos ganando. Tú gozarás de más influencia en los reinos de Inglaterra. Y tú te llevarás unos cuantos medallones. Exacto. Deberías empezar en Lunden. Me han informado de que la Orden pretende apoderarse de la ciudad. Hablaré con Randy de este asunto. Y mientras estés allí, busca nuestro símbolo. Hace siglos, los ocultos construyeron guaridas por toda Inglaterra. Había 6, creo. Si los encuentras, regístralos en busca de documentos que lleven ese mismo símbolo.
Me serán de gran ayuda en mis estudios. Eso haré. Gracias, Hitham, por todo esto. Tengo que irme. Ve en paz. ¡Qué alegría verte! Thank you.
Bien, que venga mi lugarteniente. Me largo. Que te vaya bien. Gran Eivor, acéptame en tu barco para saquear y alcanzar la gloria. Únete a mí y echaremos abajo las puertas del salón del padre de todo. ¿Puedes recordar lo que haces aquí? Mi abuelo y yo somos pescadores. Podemos ayudarte si necesitas algo. Tráenos los peces que captures y te pagaremos por ellos. Pero si te soy sincero, no podemos hacer nada hasta que contemos con un sitio donde trabajar. Si tienes tiempo, nos gustaría que construyeses algo. Debo marcharme. Hasta otra. Adiós, Eivor. Hoy estás radiante. Tengo que irme. Nos vemos pronto. Siempre es un placer, Eivor.
¿Qué era lo que hacías aquí? Si quieres, pero... Ahora debo marcharme. Adiós. Hasta otra. ¿Te parece serio comparar escarnios con sagas? ¿Con la poesía verdadera? ¿Comparar? Creo que las superan. Son rápidos, ingeniosos y todos los entienden. Es el arte de las masas. ¿Qué está pasando aquí? Holger quiere demostrar que el escarnio es un arte menor. Yo intento corregirlo. Es poco refinado, indigesto y desagradable. Podría vencerte sin el menor esfuerzo. ¡Eso no es cierto, Botarate! Eivor, ¿quieres ser jurado de un escarnio? Seré jueza de buen grado, hermanos. Enseñadme lo que tenéis. Empezaré. De la piel para afuera, no hay nadie que dude que somos familia. Mas, ¡ay! El por dentro es gas flatulento y mala poesía. Sorpresa no será, por lo tanto, para ninguno que sea yo el gemelo que gane a menudo. Ni tan mal. Escucha esto. Sencillo es el escarnio. Escúchame a mí. Lo haría hasta un niño de puro fácil. Hay otras cosas en la vida que más te desafían. Crear sagas, pintar cuadros o la sabiduría. Eso, sabiduría. Ahí queda eso. ¿Qué opinas, Eivor? Alvis es el claro ganador, Jorge. No debería haber esperado otra cosa de ti, Eivor. No tienes paladar para estas cosas, pobre. Gracias, Eivor, por ser consecuente con el orden natural. Cuéntame qué es lo que haces aquí. Cuando caces un animal, tráelo aquí y te daré algo por él. Si cazas alguno muy especial, puedo disecarlo y montarlo en una tabla. Dicho lo cual, no puedo hacer mucho hasta que me construyas un sitio en el que trabajar. No voy a curtir las pieles sobre una mesucha. Hasta luego, ya nos veremos. Hasta la próxima.